voy a presentar mi proyecto, el cual consiste en televigilancia. Este puede ser monitoreada y controlada a distancias lejanas. Por ejemplo, si yo tengo una casa en la playa y necesito monitorear lo que está pasando en ella, poder vigilarla desde Santiago, donde esté, en otras partes. También, aparte de esto, podemos controlar las luces, las que se ven aquí, o también otro tipo de dispositivos que estén conectados a la corriente alterna. Las cámaras que usualmente se tienen en las casas, se gasta mucho tiempo en video y sin tener nada visto. Pero esta tiene una inteligencia la cual le puede, al momento de detectar un movimiento, empezar a sacar fotos, que es mucho mejor que ver un video. Con esto también se puede lograr el hecho de poder mandar un mensaje, al momento que este detecte, mandando un mensaje a nuestro celular, avisándonos que puede haber un ladrón en nuestro hogar. La cámara cuenta con una interfaz HDMI, la cual nosotros los usuarios podemos controlar a través de una interfaz gráfica, como la que se ve acá. Mi proyecto cuenta con elementos tales como el Arduino. El Arduino es un microcontrolador, el cual recibe señales enviando desde el sistema que van directamente a la interfaz. El interfaz consta con 6 bits, las cuales salen señales de los tocopladores activando los triángulos, los cuales se conectan a los dispositivos, que funcionan con corriente alterna, y a los cuales en este caso van las ampolletas. También sin olvidar la cámara, que es algo de lo más importante aquí. La cámara está montada sobre dos servomotores, uno del cual le da dirección izquierda-derecha y el otro le da la dirección de arriba hacia abajo. Ahora voy a mostrar cómo funciona esto. La interfaz HDMI es esto que se ve acá, lo cual nosotros podemos monitorear y controlar. Bueno, estas perillas que se ven acá son las que le dan el ángulo a los servomotores que se encuentran con la cámara. Los de acá me muestran cuáles son los ángulos en los cuales se está moviendo el servomotor. Los actuadores que están abajo son los que prenden y apagan las luces. El botón que se encuentra en la parte inferior es el cual me deja encender o apagar el sistema de detección. El botón verde acá es el que al momento de encenderse me está diciendo que detectó el movimiento. Y la barra de acá es para ajustar la sensibilidad a esto, el movimiento, que detecte un movimiento demasiado pequeño o algo muy grande, como en este caso queremos que detecte un movimiento grande, que una persona. Ahora lo voy a hacer funcionar. La perilla de acá es la que me va a permitir mover de izquierda a derecha el cerro. Como se puede ver acá en la cámara, la puedo mover. Con la otra perilla voy a lograr que la cámara suba y baje. De esa manera voy a poder ver los diferentes ángulos de la casa. Con los botones que están acá abajo voy a encender y apagar las luces. Ahí se está viendo cómo se prenden y se apagan. De esta manera, al momento de que si me llega el mensaje de que alguien puede estar dentro de la casa, no sé, poder encender y apagar luces, de todas maneras asustando un poco al lado. Y ahora voy a mostrar cómo reacciona la cámara ante el movimiento. Primero voy a activar el movimiento y ahora voy a hacer pasar al otro. Va a entrar por la puerta y la cámara lo que hace va a ser conectar. Ahí se está encendiendo el botón de donde dice objeto detectado. Todo el rato que esté el ladrón va a estar sacando fotos, ya que va a estar detectando el movimiento. Todas las fotos que sacó quedaron en una carpeta que le designamos al que se fuera a guardar las fotos que sacó. Y ahora voy a mostrar el resultado de esto, donde quedaron guardadas.
Aquí abrí la carpeta donde dejamos guardadas las imágenes y aquí claramente se puede ver el filo detectado y el super ladrón que está. Esas son todas las fotos que sacó al momento de detectar el movimiento. Igual claramente se pueden ver los rasgos, las personas pasan caminando y no tratan de meter el menos ruido posible, así que la cara va a quedar muy, muy marcada y bueno, ahí se va a hacer lo correcto. Bueno, yo soy Cristóbal y les voy a explicar cómo funciona todo lo que mi compañera dijo. Aquí como tenemos el panel frontal, la interfaz HMI, todo esto está programado en la Vue. ¿Qué es la Vue? Es una aplicación de desarrollo que se puede dar ciertas funciones dentro de los controladores que ya explico mi compañero. Bueno, aquí voy a explicar el funcionamiento de la parte de conexión con Arduino, ¿ya? Aquí, el primer icono que tenemos aquí es el inicio de la comunicación con Arduino. Se selecciona el puerto que se está utilizando y se sigue el dato al siguiente dibujito. El siguiente cuadradito se determina el número de servos motores que van a estar dentro del proyecto. En este caso son dos. Acá se configura el primer servo con el número del pin y el número del servo y se manda el dato a la escritura del ángulo, que se hace con dos controladores. Este que es el controlador del ángulo y este es el indicador que indica el ángulo que está el controlador. Se selecciona el pin y se continúa. Este que está aquí es un visor del ángulo también con un indicador en datos de BL. Aquí se repite lo mismo con el segundo servo, con seleccionando el pin, el número del servo, los controles y viendo los indicadores. La siguiente parte es la de las salidas digitales que estamos trabajando para el encendido y el apagado de luces. Acá tenemos la primera salida en el pin 5 y con el controlador y el indicador de cada luz. Como se ve acá, es el controlador y ese es el indicador. Se configura cada uno de los pines que estamos trabajando y finalmente se cierra el ciclo con Arduino. Ahora voy a explicar la parte de procesamiento de imágenes del Arduino. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la cámara seleccionando la cámara que estamos usando. En este caso sería la cámara 0, que es la cámara negra que detecta el movimiento. Luego se crea el bus de datos con el nombre asignado y se configura la cámara. Acá se crea otro bus de datos para el procesamiento de imágenes. Se crea otro para otra función dentro del procesamiento de imágenes. Otro y otro. Acá, este cuadradito en color turquesa es para cargar la imagen fija que tenemos que tener para la comparación de datos, donde se carga y se sigue el procesamiento de imágenes. Acá se configura, se empieza a grabar en la cámara, empieza a tomar la imagen en tiempo real. Y acá hay un visor, que es el visor que se ve en el panel frontal. Y el dato continúa. Entra esta parte, que es la casa de imágenes, lo que hace, transforma la imagen en escala de grises. Para la comparación, tener solamente dos posibilidades, 0 o 1, que es como el brillo entre negro y blanco. Hay tonalidades grises y esas combinaciones. Aquí se hace la segunda configuración, o sea, la segunda transformación de imagen, a también escala de grises. Y entra la resta. ¿Qué hace la resta? Lo que hace la resta es que superpone las dos imágenes y la fija con la del tiempo real. Entonces se hace la resta y todo lo que no esté en la imagen se marca. Por eso es que dentro de dos objetos, o sea la pantalla y la imagen, la pantalla la tiene en tiempo real, pongo mi mano y la mano es la que detecta, solamente la mano, la pantalla desaparece. Luego de hacer la resta, entra aquí, que es la finalización de la imagen, ajustando el umbral que vendría siendo la sensibilidad de la imagen, que sería como el brillo que se le da al número binario, que sería 0 o 1. Luego entra a la removedor de partículas, que elimina las partículas pequeñas, porque puede que un arte aquí y otro brillo en alguna otra pantalla haga pequeñas partículas que produzcan interferencia. Entonces, lo que se hace aquí, se elimina la interferencia que puede tener. Siguiendo, se hace un reporte de las partículas, poniendo una condición if else, que vendría siendo verdadero y falso, entrando el dato de verdadero a la parte de captura de imágenes. Acá se inicia el bus de datos y se abre la segunda cámara, que sería la cámara azul, que
para la captura de imágenes. Se configura y se comienza la visualización. Lo mismo que hicimos en la primera. Acá, lo que tenemos acá arriba es la forma de la imagen que se está tomando. Se guarda en un archivo dentro de una ruta que uno le designa. Está designada acá, en esta cadena de streams, donde se asigna el lugar, en este caso sería el escritorio. Se le asignan los parámetros de se salen en el orden de hora, minutos, segundos, día, mes y año, con el formato .jpg. Siguiendo con esto, entra la unión de errores, y para visualizar los errores que pueden estar provocándose. Y el tiempo. El tiempo aquí es súper importante, porque si se le asigna un tiempo muy alto, la cámara se demora, supongamos que le ponemos 5 segundos a la asignación de tiempo. La cámara funciona 5 segundos tomando la imagen. En cambio, para que se tome la imagen por segundo, se le asigna un tiempo corto, de 0,5 o 1 segundo. Y terminando aquí, se cierra el ciclo de la cámara y se muestran los errores. Lo que hay acá son, por así decirlo, basura, cosa de eliminar los flujos de datos que no, que para que no se produzca un colapsamiento del sistema. Porque al tener mucho flujo de datos, se va almacenando y se va produciendo errores. Y ahí se elimina el flujo de datos. Cuando iniciamos esta charla, hablé de algo que se podía monitorear y controlar a distancia. Bueno, aquí está el ejemplo claro de que sí se puede, a través de un smartphone que tenga internet claramente. Bueno, aquí voy a encender las luces. Ahí se ve, puedo encenderlas. Tal como lo hacía por medio del mouse del mismo computador, ahora lo estoy haciendo como si estuviera en una parte más lejana. Y así queda claramente demostrado que esto sí sirve a la distancia. Otro desarrollo posible y aplicable a la industria es el procesamiento de imágenes que se desarrolló aquí. Este se puede seguir desarrollando y evolucionando a medida que la persona o la empresa lo necesite. Por ejemplo, un comparador de manzanas que discrimina las manzanas malas de las buenas. Por ejemplo, una línea de producción que vaya a la manzana y cuando pasen por la cámara active un procesamiento que diga, ya, las manzanas podría hacia ese cajón y las manzanas buenas hacia ese otro lado. Otra cosa que se puede aplicar es que la detección de movimiento genere ciertas señales de alarma, como alarmas de sonido, mensajes de texto, como decía mi compañera aquí. Y todo eso se puede desarrollar. Bueno, como se pueden dar cuenta, a través de esta experiencia que los muchachos han trabajado, teniendo en cuenta de que el proceso de investigación ha llevado por cuánto aproximadamente, más de un año, desde que comenzamos con solamente una interfaz, a llegar a esto, a procesamiento de imágenes, nos abre un mundo de posibilidades, en donde toda la experiencia que los muchachos han aplicado en esto, se puede aplicar en este caso, como decía Denise, orientando a personas que tienen discapacidades, ¿cierto? O son limitados en movimiento, poder controlar a través de un dispositivo, como el que tiene ella en sus manos, un iPad, pueden controlar todo, digamos, el acceso, el encendido, las luces, por ejemplo, conectar la apertura o cierre de ventanas, puertas o incluso cortinas. En el caso de lo que dice Cristóbal, también puede aplicarse esta misma experiencia a un seleccionador de fruta, por ejemplo. En cuanto a que la inteligencia que se le está adquiriendo a la cámara puede permitir, por ejemplo, tomar unas muestras de frutas y poder separarlas ya sea entre las frutas que están maduras, las verdes, o incluso más, las que están podridas o las que tienen el tamaño apto para ser comercializadas. Si se fijan en este proyecto, que es bastante bueno, sigue el proceso de investigación y estas experiencias ya, que fueron plasmadas acá van a servir para futuras y nuevas investigaciones y todo esto aplicado a la industria y al confort y a la mejora, digamos, del estándar de vida de muchas personas. Así que bueno, espero que les haya gustado este proyecto, así que nos estamos viendo en otro proyecto más. Así que bueno, chao.
White heat is screaming in the jungle. Complete the motion if you stumble. Go ask the dust for any answers. Come back strong with 50 belly dancers. The world I love, the tears I've tried to be part of. The wave can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the trains I hop to be part of. The wave can't stop. Come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone.